cuando fue un auténtico escándalo. De nuevo el balón para Vini. Levanta la vista, encuentra a Richarlison y fíjense, el gol de... ¡Ey, ey, ey! Muy buenas a todos, chicos y chicas. Yo soy Remember. Vamos con Rememberin de Gol. Ya sabéis que es una serie en la que, bueno, intentamos calcar de la mejor forma posible, ¿vale? Un gol en la vida real. Y bueno, pues intentamos hacerlo en el videojuego, en FIFA. En este caso, FIFA 23. Y vamos a hablar de un pedazo de gol tremendo que se ha metido este mismo año en este mismo mundial, vamos, hace apenas unos días, ¿no? Que vamos a subir el vídeo desde que se marcó este gol de la selección brasileña. Y hablamos, como no, del gol de Richarlison. Richarlison de Andrade, que nació en Brasil en 1997 y juega, además de en la selección de Brasil, juega como delantero en el Tottenham en la Premier League. Comenzó su carrera profesional con América Football Club en 2015, ganando el ascenso de la Serie B, de la Serie B brasileña. En su única temporada, antes de ser transferido al Fluminense, totalizó 67 partidos, 19 goles en sus dos años allí, y fue nombrado en el equipo de la temporada cuando el club terminó como subcampeón en el año 2017 de la Liga Brasileira. Luego fichó por el Watford, se fue a Inglaterra, y un año más tarde por el Everton. En este equipo estuvo durante 4 temporadas, siendo traspasado este mismo año, el 1 de julio de 2022, al Tottenham. Con la selección nacional, con la selección carioca, fue convocado por primera vez en 2016 para jugar una serie de partidos amistosos. En el año 2018 lo hizo con la absoluta. Y bueno, pues en el palmarés de Richarlison no es muy extenso, la verdad que digamos con clubes no ha conseguido ningún título, salvo aquel ascenso que decíamos al principio con el América Futebol, pero sí que es verdad que con la selección de Brasil ha participado en el campeonato sudamericano de sub-20 2017, que quedó Brasil en quinta posición, y como campeona en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ¿no? En categorías inferiores, con la selección absoluta, también tiene algún título. La Copa América de 2019 quedó campeona marcando un gol, y bueno, pues en el año 2021 también la Copa América, que quedó subcampeón. Bueno, pues esto es un poquito el palmarés y la trayectoria de Richarlison, y si os parece, vamos a ver el golazo espectacular que marca contra Serbia. Recordamos, el resultado fue Brasil 2, Serbia 0, los dos goles de Richarlison. Fue un auténtico escándalo. De nuevo el balón para Vini. Levanta la vista, encuentra a Richarlison y fíjense, el gol de momento del Mundial. Sensacional la maniobra para el delantero del Tottenham, que controló con la pierna izquierda, disparó con la derecha, imposible para el portero serbio. Una auténtica obra de arte la que dibujó ahí el delantero. Fue un auténtico escándalo. De nuevo el balón para Vini. Levanta la vista, encuentra a Richarlison y fíjense, el gol de momento del Mundial. Sensacional la maniobra para el delantero del Tottenham, que controló con la pierna izquierda, disparó con la derecha, imposible para el portero serbio. Una auténtica obra de arte la que dibujó ahí el delantero. Bueno, pues así terminaba el partido. 2-0 a favor de Brasil ante Serbia en la fase de grupos. En el grupo G, los dos goles de Richarlison en el 62, tras un rechace del portero a un tiro de Vinicius. Y en el minuto 73, bueno, con ese pase de Vinicius y bueno, y este tremendo golazo, ¿no? Espero que valoréis este vídeo, ¿vale? Que lleva muchísimo trabajo. Si queréis más vídeos ahí, dejar un buen like, un comentario. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito. Agur, agur, agur.